contra ustedes que no son mexicanos y que no están bajo el amparo de su bandera. Me parece un mensaje siniestro. Es que no le, o sea, Ana Laura, no le gustan las minorías que piensan diferentes. Oye, a él. ¿Y a nosotros qué? Bueno, no. Que no le gusten a él, ¿qué? Si su trabajo es otro. No, a mí me parece una canallada, no, una vergüenza. Yo coincido contigo, una mezquindad enorme que no le hayan puesto la bandera. No, le gusta que vaya a psiquiatra. Digo, es que yo creo que lo pinta de cuerpo entero. Eso no estaría mal. No estaría mal. Las cosas en las que todo el mundo está de acuerdo. Uh-huh. Por ejemplo, lo más tonto. El poder se disputa en las urnas. Sí. Solo se conquista en las urnas y solo se pierde en las urnas. Morena se va a encargar de aplastar dentro de dos domingos. Él va a ser... Hola amigos, bienvenidos a su canal Legión Vanguardia. La verdad que estoy molesto. Molesto por la manera en que estos que se dicen intelectuales, estos letrados, estos personajes que sienten que tienen el derecho de la verdad absoluta, simplemente imploran enfermedad de odio, de rencor, de frustración. Por la manera en que se expresan ante el presidente, le dicen canalla, mezquino, loco, que vaya con un psiquiatra, que es un narcopresidente. Y otro por ahí dice, ya estás muerto, AMLO. Y otro, el mismo que le dice que ya está muerto AMLO, le dice a la candidata Clara Sheinbaum, miren a esta pendeja. Estos son los que quieren gobernar. Estos son los que piden a gritos que esta marcha fue un éxito. Fue una marcha de éxito, de frustraciones escondidas, de tener ese miedo de seguir perdiendo esos privilegios. Y a lo primero de esto, amigos, miren. ¿Ustedes creen? Aquí Pedro Ferriz de Con dice, Andrés Manuel López Obrador, considérate muerto. Creo que hasta para escribir algo público hay que tener un poquito de sentido común. Luego dice, oiga a esta pendeja por el mensaje de la doctora Claudia Sheinbaum el domingo en Nuevo León. ¿Ustedes creen, amigos y amigas, que es correcto? ¿Ustedes lo consideran bien? La opinión de ustedes es muy importante, amigos y amigas. Vean también a Azucena Uresti, que dice, prefiero morir antes de ver a una judía vender a México al sionismo. Esto es Azucena Uresti. Pero lo más relevante aquí, amigos, es que estos personajes que les voy a mostrar acá, vean nada más lo que dicen de la marcha. Vean nada más hasta dónde su euforia del implorar el odio, porque piensan que esta marcha, que no fue ciudadana, que no fue con intención de motivar al voto o la democracia, fueron únicamente con la intención de apoyar a Xochitl Gálvez, porque esta marcha fue una marcha partidista. Escuchemos. Suprema Corte. Pero un detalle que a mí me parece, más que un detalle, me parece una declaración de sectarismo de parte del presidente, es que ni en la marcha anterior de la Suprema Corte, ni en la de ayer, izaron la bandera, en el hasta bandera enorme del centro del Zócalo. Es una canallada. Eso, primero, es un acto ilegal. Sí. Porque hay un reglamento que indica que la bandera debe ser izada en todos los lugares públicos, todos los días, y en particular en ese lugar. Sí. Segundo, el Palacio Nacional tiene su propia hasta bandera más pequeñita. Sí. Esa bandera de Palacio Nacional estaba enrollada. Y la de la Suprema Corte, que está al lado, estaba ondeando. Es decir, el presidente le tiene que haber dicho a los soldados que no levantaran eso y a sus subordinados que enredaran la bandera. Es un acto de sectarismo nacionalista y de discriminación política brutal, porque lo que les está diciendo a los que estuvieron ahí, fueran 100.000, fueran 10.000, fueran 40.000, fueran 200.000, es, ustedes no, están bajo el amparo de esta bandera, porque lo digo yo, ustedes no son mexicanos, esta bandera no es de ustedes, esta bandera es del pueblo bueno. Eso a mí me parece anunciar una dureza de posiciones del presidente, que quedó bastante ejemplificada también en el mismo Zócalo ayer, con las planchas de acero con que brindaron todo el frente del Palacio Nacional, como si fueran siquiera a pintarles un letrero.
la manifestación más pacífica que te puedas imaginar, y el mensaje del presidente es: yo estoy blindado aquí contra ustedes que no son mexicanos y que no están bajo el amparo de su bandera. Me parece un mensaje siniestro. Es que no le, o sea, Ana Laura, no le gustan las minorías que piensan diferentes. Oye, a él. ¿Y a nosotros qué? Bueno, no. Que no le gusten a él, ¿qué? Si su trabajo es otro. No, a mí me parece una canallada, no, una vergüenza. Yo coincido contigo, una mezquindad enorme. Que no le hayan puesto la bandera, ¿no? Que vaya psiquiatra, digo. No, es que yo creo que lo pinta de cuerpo entero. Yo creo que lo pinta de cuerpo entero. ¿Quién es Andrés Manuel López Obrador? Un tipo intolerante. Pero fíjate, ya hay diferencias, porque lo que dice Ana Laura también es cierto. Sí. Hay diferencias en lo que es la democracia y en lo que es el nacionalismo. Totalmente. Bueno, ¿y qué más? No, en todo, no, las historias bueno, sobran. Bienvenidos todo. A una sociedad del siglo XXI plural. Bueno, sí, no. O no. Sí, ¿no? O sí, tendiendo no, a la autocracia. Sí, no. A ver. Sí, o sea, yo creo que una sociedad plural y un sistema político democrático tienen ambas ciertos valores en común para todos. Hay algunas cosas en las que todo el mundo está de acuerdo. Uh-huh. Por ejemplo, lo más tonto, el poder se disputa en las urnas. Sí. Solo se conquista en las urnas y solo se pierde en las urnas. En teoría, en la mayoría de los países democráticos, Trump es una excepción, Brasil con Bolsonaro también, pero por eso es tan importante, porque es una excepción. Eso es algo compartido por todos. En México es complicado. Perdón que te interrumpa. No siempre. Siempre ha habido en los extremos de izquierda y derecha los que no están de acuerdo con eso. En la enorme mayoría de los países democráticos, los últimos 40, 50 años y en algunos 100 años, ese es un principio básico. Pero eso es lo que se está perdiendo. A eso voy. En México. Desmontar a la corte, quitar los órganos autónomos, quitar a los plurinominales y se acabó el sistema político. Déjame, te doy otra, ¿eh? O tienes otro radical. Lo de la prisión oficiosa obligatoria, sí. Eso es una locura. O sea, sí. También, ¿no? Sí. O sea, y eso ya lo hemos tenido y va a generar un montón de injusticias y de represión. Pero lo que acaba cimbrando la estructura de esta democracia constitucional son las otras. Pero Ana Laura, en el sistema autoritario priista, cuando entraba un nuevo presidente, podía echar para atrás todo lo del presidente del anterior, ¿eh? Y no lo echaban. Todo. No, pero tenía gran latitud para hacer lo que se le pegara. Lo que te quiero decir, chido, Leo, es que no son costumbres. Esto es el análisis que hacen estos periodistas, economistas, de todos son ellos. Le voy a mostrar lo que dice en dos palabras Ciro Gómez Leyva. Este mensaje le caló hasta los huesos a estos conservadores neoliberales que sienten y nada más piensan que ellos tienen la razón absoluta en cuanto a lo que es una democracia. La democracia nada más es para los de arriba, de la clase media para arriba. La democracia no aplica para los de abajo. Los de abajo tienen que estar sometidos a lo mismo, a las obras, a lo que haya, y no están acostumbrados que los de abajo ya están cansados, ya estamos cansados de estar solapando a estos parásitos que siempre creen que tienen la verdad absoluta. Estos intelectuales que se dicen intelectuales por haber estudiado en escuelas extranjeras, porque creen que tantos años creo que fuimos tontos para pensar que en tantos años hicieron un México a su modo, a su manera, y piensan que la democracia nada más es tener el derecho de réplica, de libertad de expresión, de derecho de impunidad, nada más aplica para los de arriba, y eso ya se acabó. Es lo que no han entendido. La minoría se sienten ellos, no piensen así. Estos piensan que la minoría, los más jodidos de abajo, no podemos hacer que este país sea diferente. Por eso con la cuarta transformación, con el presidente López Obrador, se está llevando a cabo este gran proyecto. Veamos el 2 de junio, como dice este personaje, ¿cómo se llama? Jorge Castañeda, dice que esto se gana en las urnas. Así es, se gana en las urnas, no en las marchas, no en las despotricaciones, no en el odio, no en el en censurar al presidente Andrés Manuel López Obrador, porque él es un personaje político que tiene la visión y la misión de llevar a un México equitativo, un México que sea para todos y no como siempre haya sido un México para cuantos. Escuchemos lo que dijo Ciro Gómez Leyva. Ciudad de México. Pero creo que lo relevante ayer, más allá de la movilización, más allá de la cantidad, de la calidad de personas que se va a encargar de aplastar dentro de dos domingos el Banco de Ciudades, una movilización que Morena se va a encargar de aplastar dentro de dos domingos. Va a ser en viernes, el viernes. El arranque primero de marzo. El viernes primero de marzo.
Con la capacidad de movilización que tienen, seguramente van a meter más gente, cuando menos... 3 millones de personas, cuando menos, ¿no? Así es, que esperen su trauma, que esperen lo que es Morena, lo que representa Morena para el pueblo. Van a notar lo que es la diferencia, no van a ver fifís, no van a ver clasistas ni racistas, van a ver al pueblo. Bueno, amigos y amigas, yo así finalizo. Los invito a que me regalen su poderoso like. Gracias por compartir esta información. Gracias por suscribirse a su canal Legión Vanguardia. Su amigo Francis les manda un cordial saludo. Adiós.